Bueno, ustedes ven aquí mi pelo un poco enredado. Yo decidí dejarlo así 3 meses de lo que lleva este año 2022, específicamente porque entraba como en conflicto de si desenredármelo más, y eso significaba totearme el pelo, y la verdad no me gusta ver mi pelo caer, además porque en mi familia y con amistades habíamos estado hablando lo que significaba el estrés y cómo el pelo iba cayendo, ¿no? Y por un lado, pues yo creo que también significaba mi personalidad, ¿no? Un poco también él, ella, ella, bueno, no sé si tenga género el pelo, pero es rebelde. Quería también como que en ese sentido definir si me lo cortaba, o sea, si me rapaba totalmente, si me desenredaba y veía mi pelo caer, o si me dejaba dread, ¿no? Llevo, digamos, como que estos 3 meses inclusive pensando en pintármelo. Hay unos tonos que quisiera ponerle y asimismo como que darle también esa posibilidad de transitar a lo que quiera. Realmente pueden ser 10 o 15 años que luzco mi cabello afro, que tengo dreads, pero realmente, como digo o decía hace un momento, uno es la que conoce su pelo, entonces específicamente todos estos enredos tienen un significado y es también la posibilidad que tiene el cabello de ser, ¿no? Entonces decidí, pues digamos que dejarlo un poco también a la rebeldía, a la cuestión del día. Hay días en que me cojo mi famosa piña y otros días donde me hago dos colitas, donde los dreads son las mismas moñas. Digamos como que en ese sentido trato también de nutrirlo mucho con productos naturales, entonces aguacate, aceite de ricino, de coco, también romero, echarle o bañármelo solo con agua de hierbas. Procuro o trato de no usar tanto el champú comercial, realmente uso un jabón de coco que prepara una amiga y hacerme más bien como masajes. Es un poco lo que decidí también para nutrirlo, por mucho tiempo escuchando que el pelo era feo, sucio, rebelde, alícese, peínese, y bueno, yo decidí, creo que desde el 2007, dejármelo afro. Fue como casi salir del closet o esa frase coloquial, y después también lo hice parte de mi filosofía de vida.